大家好，我是谢老师，我是马老师，欢迎来到你好 Book。这条裤子怎么样？太大了。这条裤子怎么样？这条裤子 significa este pantalón。这条裤子怎么样？¿Qué tal este pantalón? 怎么样 es una expresión en chino para preguntar una opinión. La respuesta es 太大了 significa es demasiado grande. 太 es demasiado. 太了 es usado para mostrar el grado y puede ser traducido como muy o demasiado. En medio de esta estructura,Nosotros usualmente agregamos adjetivos. Ejemplo, 这条裤子太小了。Este pantalón es demasiado chico. 这条裤子太贵了。Este pantalón es demasiado caro. 这条呢？啊，太漂亮了。这件衣服怎么样 ？Significa qué tal esta ropa?La respuesta es 漂亮极了 significa hermosísima. 漂亮 significa hermoso. 极了 es usualmente utilizado para mostrar el grado del adjetivo que estás usando. 极了 puede ser traducido como realmente o extremadamente. Lo que deberías recordar es que se usa para intensificar los adjetivos generalmente de manera positiva. Ubicamos el adjetivo o verbo antes de 极了. Ejemplo, 好极了, buenísimo. 快极了, rapidísimo. Por supuesto, uno puede usar 太漂亮了 para responder la pregunta. 你怎么了?我饿死了。La respuesta, 我饿死了, significa, estoy muriendo de hambre. En chino, nosotros usamos 死了 para demostrar el alto grado. Generalmente, nosotros pondremos verbos y adjetivos antes. Por ejemplo, 想死了, estar muriendo.De nostalgia. 累死了 estar muriendo de cansancio. 热死了 estar muriendo de calor. Lo que deberías recordar es que 死了 puede ser usado para intensificar los adjetivos negativos. 这条裤子怎么样？太大了。这条呢？啊，太漂亮了。这件衣服怎么样？漂亮极了。多少钱？三百十二。哦，贵极了。你怎么了？我饿死了。哦，我们去吃饭吧。Eso fue todo. 谢谢，再见。